Invitaría a los guatemaltecos a que puedan visitar el sitio que es www.technologyreview.es, en donde encontrarán información sobre el premio, sobre cómo aplicar o cómo nominar a alguien que pueda ser acreedor de este premio. Es muy importante que reconozcamos que hay una gran oportunidad, obviamente, en ser expuestos por esta revista que tiene un renombre muy importante en cuanto a la credibilidad que nos puede brindar a cualquier guatemalteco ser reconocido por esa revista, por lo cual es de tomarlo con seriedad y quedan apenas, creo que, ¿cuántos días? 15 días para que la aplicación termine. El 20 de agosto es el último día para que puedan ingresar. Por lo tanto, tienen que dirigirse a la página lo antes posible. Pero dejando eso al lado, yo creo que es importante que los guatemaltecos que estamos apasionados por nuestro país, que entendemos que vamos a generar un cambio únicamente si nos implicamos, es que el emprendedurismo y la tecnología son avenidas y vehículos que nos pueden permitir hacer que el país crezca, ¿no? Y eso es lo que este premio reconoce, ¿no? Cómo a través de la tecnología y el emprendedurismo podemos cambiar el mundo, ¿no? Los guatemaltecos innovadores tecnológicos tienen hasta el 20 de agosto para nominar sus propuestas, lo cual pueden hacer entrando a la página www.technologyreview.es. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Gracias, Edly. Seguimos repasando lo que ocurrió hace pocos minutos, lo del sismo que fue sensible en la ciudad capital. También se reporta que fue sensible en Sololá y en Totonicapán, así como en Zacatepeque y Escuintla. Por ahora no se reporta ningún incidente y los cuerpos de emergencia siguen en alerta y monitoreando la situación. Y le recomendamos mantener la calma y estar en sintonía de esta emisión, donde daremos a conocer más detalles y el reporte oficial de los medios encargados de dar estas estadísticas. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a ir a Faunatepeque, en donde seremos testigos de un viaje al continente asiático que cambió la vida de los conejos habitantes de esa selva, en un viaje que inició de día y terminó de noche. ¿Cómo está, señor comisionado? Le cuento que he recorrido esta selva por 10 años y ya me toca hacer el mero mero. Y si usted se apunta a mi proyecto, le van a tocar más años en esta selva. ¡Ve! Comisionado, sé que en el pasado viví tras las rejas y tuve problemas con cabros anteriores, pero he cambiado. Lo apoyaré en todo, se lo prometo. También apoyaré en la segunda vuelta a la cerda verde, aunque me caiga mal. Comisionado, deme la oportunidad. Ya la tuviste y nada bueno hiciste. ¿Y quién habla? Pero bien que recibiste los cheques. Anda a regalar bolsas mejor. Estos coches ya me están desesperando. Mejor sigo investigando a la R. Ve. Ahí se ven, güeyes. Digo, coches. Yo me largo. Un millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. ¡Ay, pero qué cansado es este trabajo de contar mi fortuna! Ese es el precio que tengo que pagar por ser una zorra tan exitosa. Mi señora, excelencia. No me interrumpas, cosa, porque ni animal llegas, solo cosa sos. Oh, el secretario quiere decirle algo. Bueno, mi R, estamos como hablamos. Yo salgo a hacer el business en China y usted se me queda bonita en el acto oficial. Usted ya sabe que después viene el dinero. Tan buena que es la vida con nosotros. Acuérdate que si aquí es de día, en Faunatepeque es de noche y podemos hacer lo que queramos. Vamos ahora a la pausa comercial. Está con nosotros Carlos Roquel. Luego del corte, las noticias departamentales. Compañero, bienvenido. Así es, William, buenas tardes. Todo se está listando ya para las próximas elecciones, este 6 de septiembre. Ya el mobiliario está llegando a los diferentes departamentos. De esto y más estaremos hablando luego del corte comercial.